¡Hola a todos! ¡Qué guay! ¡Qué felicidad! ¡Qué ganas tenía de estar aquí con vosotros en 8ball with Friends! Que va a ser un podcast donde vamos a hablar de un montón de cosas, ¿vale? Vamos a tener vocabulario nuevo, vamos a tener listening, vamos a tener curiosidades, buen rollo, buena energía, invitados, vamos a ir cambiando. Y un poco la idea es que tú este te lo puedas poner donde quieras y lo vayas escuchando y vayas participando porque hay juegos de un poco de todo. Estoy aquí con Alberto. ¿Qué tal, chicos? Que es trainer de 8ball. Sí, encantémoslo porque hemos hecho como otras versiones, otros episodios y a ver cuál publicamos. ¿Qué tal? A ver si este va bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Encantado de estar aquí como siempre. Qué guay. Nada, bueno, cuéntame. Pues mira, ¿qué podemos hablar hoy? Hemos estado dando vueltas en el equipo de, oye, ¿qué podíamos hacer? Y entre un montón de cosas que hemos pensado, digo, una de las cosas que podemos empezar es diferentes formas de decir una misma cosa, ¿vale? Por ejemplo, siempre solemos saludar igual o solemos despedirnos igual y seguramente hay como un vocabulario muy rico que podemos aprovechar para ello. Entonces, como el hello ya está muy, muy visto, la forma de saludar, oye, quizá tenemos formas de disculparnos o de pedir perdón diferentes, que no sean las típicas de siempre y que nos puedas ayudar. Sí, estoy de acuerdo. Generalmente cuando te enseñan te suelen decir sorry, como mucho, o si tienen mucha suerte, I apologize, ¿sabes? Sí, que son las dos básicas de toda la vida. Excuse me también puede que te digan. Por ejemplo, es un disculpe, es una forma de llamar la atención también, ¿sabes? Más que utilizarlo como disculpa, yo lo utilizaría como disculpe, perdón. Vale. Mira, pues mira, esto saliendo ahí del guión, este es un tema que a mí me pasa mucho, es ¿cuándo habría que utilizar excuse me o cuándo habría que utilizar sorry? ¿O son indistintas o no? ¿O tienen...? Sí, yo por hacer una distinción, el excuse me, ¿no?, lo utilizaría más como una forma casi de llamar la atención, ¿no?, en muchos sitios de, digamos, más alto standing o que no es un McDonald's, ¿vale? pues cuando te quieren llamar un poco la atención para decirte cualquier cosa, ¿no? Excuse me, por ejemplo, si estás en un bar o en un sitio en el que tienes que llevar la máscara puesta, pues a lo mejor te dirán, excuse me, could you please put on a mask? Por favor, ¿podrías ponerte una máscara? ¿Sabes? Sí, podría ser a lo mejor que te topas con alguien, ¿no? Sin querer te chocas y dices, excuse me, ¿sabes? Es como, digamos, la manera más formal de disculparte en esos casos, pero generalmente es más como una manera de llamar la atención, ¿no? De decir, disculpe, ¿tiene un momento para...? Excuse me, do you have a moment to...? Etcétera, ¿sabes? Entonces, si no utilizaríamos la típica de sorry, ¿cuál dirías tú? ¿Qué otras formas podríamos hacer o en qué contextos? Bueno, dependería sobre todo, como bien has dicho, del contexto, ¿no? Que estamos en la oficina, en la calle, con amigos, depende un poco, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el trabajo, ¿no? Ponle que tu jefe te ha puesto un objetivo o algo y no has llegado. Y es hora de suplicar perdón para mantener el trabajo, ¿no? Como todos hemos hecho alguna vez en la vida. Entonces puedes decir, I apologize for the mistake, ¿no? Pido disculpas por el error, es como una manera muy, me atrevería incluso a decir que es como casi japonesa, que parece que fueras a... Muy formal, muy... Claro, sí, eso es a... Me a la silla aquí. No soy yo, es la silla. Vale, muy benevolente, sí, muy... Sí, ya lo muy humilde, ¿no? Una manera de ponerte pues a disposición, por así decir. También podrías decir perfectamente I apologize, que es la clásica, pero también funciona, ¿no? Vale, ¿y cuál era la otra? Una es I apologize y la otra... I apologize for the mistake. Pido disculpas por el error. Más o menos traduciendo ya por ahí. Vale. Que es como... Quizá la podemos decir entera y dejamos un espacio para que... Algo muy chulo que podemos hacer es decir la frase y una forma que yo conseguí de ir mejorando fue repetirla. Vale, a lo mejor esto os da vergüenza, pero si estáis en el coche, si estáis en no sé dónde, también se puede hacer mentalmente, pero lo suyo es entrenar a los labios y a la lengua que podáis empezar a coger soltura. Entonces quizá sí, esto que comentas, perdona que interrumpa, sí. Es una cosa, cuando yo estaba aprendiendo, yo considero que tengo un acento bastante nativo cuando hablo, y una cosa que me ayudaba bastante era cuando estaba viendo series, por ejemplo, a veces repetía las frases, porque decía, ostras, cómo mola esta frase, cómo mola esta palabra, tal, a lo mejor la buscaba porque no la tenía muy clara, o cuando leía, por ejemplo, en mi cabeza yo estaba leyendo y como todavía no tenía mucha natividad en el idioma, por dentro iba como paladeando las palabras, ¿sabes? Y eso es una cosa que si estáis en casa, yo lo recomiendo. Si os da vergüenza podéis cerrar la cortina, cerrar todo, meteros debajo de las sábanas y decirlo. Pero yo recomiendo que lo intentéis decir en voz alta porque también así trabajáis el oído. Lo vais pillando también para entender qué tipo de natividad, qué grado de fluidez tenéis con el idioma.
y es una buena práctica también, siempre sí, decirlo. Totalmente, y entrenar la lengua. O sea, la lengua al final se entrena así. O sea, de nada vale, a mí me pasé toda la vida, entendía todo, pero no hablaba nada, y en parte es por esto, porque no entrena la lengua. Entonces no sabes exactamente dónde ponerla. Y vale, podemos hacer eso. Entonces, ¿la primera cuál sería? Podemos empezar con la que más me ha gustado, de las que hemos dicho, ¿no? Que es como muy fashion. I apologize for the mistake. Teniendo un poco de énfasis, pero vale, dicho más fluido, sería I apologize for the mistake. Genial. Pues dejamos ahí para que repitáis. Vale, y esta sería súper formal para entornos donde hay un superior y quieres ser como súper correcto, casi japonés, casi de no me sale la palabra, pero bueno, es sí, doblarte. ¿Cómo se dice? Sí. Doblegarse, sí, ¿no? Bueno, hay una palabra que... Hay una palabra que podéis buscar en casa, ponerla en los comentarios, por favor, os lo agradeceremos mucho. A ver si en post podemos luego hacer un pequeño corte y ponerlo. Sí, como postrarse, como... sí, hacer una reverencia casi, ¿no? Sí, algo así. Sí. No sale, pero tenemos el estilo. Pero vale. Tenemos vocabulario, que conste. Venga, siguiente. Pues depende, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora con el contexto del trabajo, ¿no? O si quieres podemos pasar a un contexto un poco más formal, ¿no? Venga. Por ejemplo, ponle que yo estoy en la calle, ¿no? Y sin querer, pues estoy mirando el móvil o lo que sea y me choco contigo. Y es completamente culpa mía porque todos lo hacemos. Yo soy el primero que va mirando el móvil porque está con lo que sea, con el Instagram, lo que sea, postureando. Quiero ver cuántos followers tengo y, claro, te chocas con alguien porque estás en lo importante, ¿no? Entonces, pues me choco contigo y digo, por decir algo original, podríamos decir que se utiliza mucho coloquialmente, my bad, ¿no? Mi malo, si lo traducimos literalmente, que no quiere decir eso exactamente, es como decir mi error, mi fallo, ¿no? My bad. Es como lo escucho mucho en la calle, generalmente gente coloquial, ¿sabes? Que no es muy tiquismiquis, te diría eso. Sería una forma diferente de decir I'm sorry, pero de una forma mucho mejor, que mucho menos encorsetada, mucho más natural, como la gente hablaría. Sí, porque lo que solemos aprender, sobre todo en el colegio, ¿no? Pues no voy a opinar al respecto cómo se enseña en otros sitios, pero se suele ir a lo fácil, a lo típico, a lo proper, prim and proper, ¿no? Que es como decir la manera correcta y elegante de decirlo, pero claro, tú vas a la calle y te viene alguien y dice, yo, my man, what's up? ¿Sabes? Yo qué sé, no te van a decir, excuse me, gentlemen, would you like to buy a hot dog? ¿Sabes? Yeah. Entonces, yes, I would like to try this delectable food. El vocabulario acaba de subir, pido disculpas. Delectable sería como delicioso, pero ponerlo en manera muy finolis, ¿no? Como exquisito manjar, ¿no? Algo así. Pero claro, la gente de la calle te va a decir yo, my man, what's up, ¿sabes? Es mucho más coloquial, más cercano. Entonces, my bad me parece una manera perfecta de, pues, muy natural, muy coloquial, ¿sabes? A mí me sale a veces natural. Cuando estoy con algún amigo, estoy hablando con mi primo americano, cuando estaba con él a veces, me sale, ¿sabes? Es cosas que salen. Qué bueno. Vale, siguiente. ¿Qué más se te ocurre? Vale, pues por ejemplo... ¿Cuándo utilizarías la expresión ask for forgiveness? Vale, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo utilizaría I beg for forgiveness or I ask for forgiveness? To ask for forgiveness no es... Yo lo utilizaría más como tengo que pedir perdón, tengo que suplicar perdón. Quizá no suplicar, pero sí es como tengo que disculparme ante alguien. No es una manera de decir perdón, es como reconocer que has cometido un error y que deberías pedir disculpas a la persona agraviada, por así decirlo. Mira qué palabra más bonita me ha salido. Agraviado. Como se nota que leo. Entonces, pues, es una manera de reconocer tu error y decir I need to ask for forgiveness. Vamos a decirlo de una manera que se diga mejor. I need to ask for forgiveness. Tengo que pedir el perdón de la persona o las personas. Generalmente, ¿cuándo se utilizarían? Pues... ¿Me pedirías perdón así en una discoteca? ¿O es una no, no, claro, no, tiene que ser un entorno formal, ¿no? Me imagino. Sí, generalmente pues podrías verlo, pues no sé, las clásicas ruedas de prensa, ¿no? Cuando se quieren referir a un grupo de personas o a lo mejor algún famoso que le han pillado algo, haciendo algo que no debería haber hecho, pero que le han pillado, entonces tiene que pedir perdón, pero no quiere pedir perdón, dice I ask for everyone's forgiveness, pido el perdón de todos mis fans, etcétera, porque me pillaron haciendo lo que sea con no sé quién.
Entonces, pues es una manera que podríamos utilizarlo. Es más genérico, no es una disculpa concreta, sino que es más global. Es como admitir un error y pedir perdón, pues, a un grupo, o que tienes que pedir perdón. Muy buena pregunta, por cierto. Qué bien, vale, más. ¿Qué más formas ves? Pues la que yo iba a decir, ya que estamos hablando de coloquial, las palabrotas siempre son muy, muy populares, ¿vale? Eso luego en post lo podemos quitar. Muy populares, ¿vale? Una que me encanta y que también utilizo yo mucho en mi día a día es I fucked up, ¿no? Es la palabra fuck, que además tiene mucha fuerza, ¿no? Joder. I fucked up podría decirse como que la has jodido, pero yo generalmente, si la tuviese que traducir, porque a veces he trabajado como traductor freelance, la pondría como la he cagado, he cometido una cagada, ¿no? I fucked up. ¿Habría alguna versión que no fuera con palabrota o no? Sí, podrías decir, si quieres ser más correcto, digamos, menos como nosotros, o como yo por lo menos, no voy a hablar por ti, I messed up. Vale. La he fastidiado. Que sería lo mismo, solo que una es que tiene como más énfasis. Es más como énfasis la he jodido y otra es... una sería la he cagado, sí, y otra sería... Es que yo, claro, siempre digo, le he cagado. Es que... me he equivocado. Messed up. Messed up, sí. Como que he cometido un error, la he fastidiado. Sí, la he fastidiado. Le he fastidiado. Eso es, le he fastidiado. Que es como muy de serie, que en la vida real nadie diría en español. ¡Oh, recorcholis! ¡He fastidiado el trabajo de mi jefe! Sí, pero esa sería. Y ambas serían equivalentes. Sí, entonces podemos utilizar I messed up, que es, digamos, la manera más coloquial, más correcta. Y luego la que utilizaríamos nosotros, que es la que me encanta a mí, personalmente, I fucked up, ¿vale? Además, sale como con mucha fuerza. ¿Hay como un sonido de T? ¿O es, como... es más como... Fuck, como una ceca de que viene de la garganta, ¿no? Fuck. También puedes decirla más de la boca, que es fuck, por ejemplo. Pero siempre tiene como un pelín de... Y luego de después, el up es directo, ahí fuck. I fucked up no tiene una traducción per se, ¿sabes? En este caso es una de esas traducciones que no puedes traducir palabra por palabra porque es una especie de frase hecha, ¿no? Como es que la he cagado. Si lo tuvieras que traducir al inglés es como I shitted it. No tendría mucho sentido. Sí. Es una frase que se traduce por contexto más que por las palabras que contiene. Genial. ¿Qué más? ¿Y si estuviéramos hablando y de repente me ofende, porque me ofende, y yo digo perdón? ¿Se perdón? ¿Cómo se dice? Un perdón en pregunta trampa. Es como, Mira, esa también es otra muy buena pregunta. No sé por qué no está ella aquí. Realmente nos está dejando a la altura del betún, ¿eh? Pues sí. Por ejemplo, esa es una buena, muy, muy buena, porque claro, hemos utilizado antes el excuse me, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces va por contexto, ¿no? Hay muchas palabras que dependiendo del contexto y de la reacción y de cómo se diga, puede ser una cosa u otra. En este caso, claro, que yo te he ofendido y tú me digas disculpa, es como decir excuse me, ¿sabes? También como le digas excuse me, o que se note en tu cara que estás enfadada y que la cita va a ir muy mal y que me voy a ir a casa solo esta noche. Entonces iría por ahí. El excuse me en este caso, dependiendo del contexto, puede ser como hemos dicho antes, que puede ser una forma más sutil de llamar la atención, o una manera de darte la oportunidad de recapacitar. Retórica, y de que te eches para atrás lo que acabas de decir, que seguramente no consta. Pero no hay una forma que es la palabra es pardon, o sea, que decir... Pardon, también. Esa es muy, creo que es más británica. Claro. Sí. Sí, bueno, claro, yo trabajo más el americano porque el que yo aprendí, entonces... cuestiones británicas, es verdad que utilizo pocas, está bien que lo pongas porque hay que saber las dos. Pardon es básicamente lo mismo, es como excuse me, pero en británico. Va a sonar más bonito porque el acento británico es más elegante. Pardon me. Sí. O sea que si queréis ligar, inglés británico. Si queréis que os entiendan, inglés americano. Pero esa es mi opinión. Es verdad. Vale, ¿alguno más que dirías? O, por ejemplo, yo tengo por aquí... don't be mad at me. Vale, esa es muy buena. Don't hold me a grudge. Vale, sí. I'm so ashamed of myself. Vale, esas tres son bastante buenas. I deeply regret, vale. Mira, esa última la podemos tocar. La de I deeply regret, porque es un poco como la que habíamos dicho que era más para global, ¿no? Sí. Generalmente es como me arrepiento profundamente, se llama más o menos la traducción de I deeply regret, ¿no?
que en este caso sí puede ser que o hablando contigo o de nuevo en el tema de rueda de prensa de I deeply regret my actions, mis acciones, me arrepiento profundamente de mis acciones, ¿sabes? Entonces también es como una manera bastante buena de darle énfasis a que te arrepientes de haber cometido este error. Por ejemplo, también si yo te he agraviado a ti, ¿no? I deeply regret my mistake, ¿no? I deeply regret my mistake. Que puede ser tanto para ti como para otras personas. Entonces puede ser más a título personal o a título global. Qué bueno. Vale. Y de estas otras que te he dicho... Sí, hold a grudge es muy buena. También quería tocar con esa. Venga. Porque hold a grudge... generalmente hold a grudge es como más que una forma de pedir disculpas. Bueno, sí, se podría decir please don't hold a grudge against me, como que no me tengas algo en contra, pero generalmente hold a grudge es como tener algo en contra de alguien, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? He holds a grudge for what he said last week, ¿no? Él le tiene en contra por lo que dijo la semana pasada, o le tiene cruzado, ¿no? Por lo que dijo la semana pasada. To hold a grudge es como, por decir algo, por intentar traducirlo así de golpe, sería como tener una especie de, si no enemistad, como algo que te provoca rechazo de la persona. Entonces está bastante bien. No sé yo si se utilizaría tanto como disculpa, si podrías decir, por ejemplo, como lo habías dicho, don't hold a grudge against me, ¿no? Aunque generalmente creo que se dice más don't hold it against me, como que no me lo tengas en contra o no me lo tengas en cuenta, más que don't hold a grudge against me. Vale, genial. Tengo otra. Dime, a ver. Ask for mercy. Ah, mira, esa está muy bien, bueno, aunque no se utiliza tanto, en mi opinión. Es porque de videojuegos, ¿no? Más sí. Mercy, please. también podré, pues... En Juego de Tronos creo que se utiliza mucho también ese, porque es como un término un poco más medieval, ¿no? Pedir piedad. Hoy en día... Bueno, por ejemplo... A lo mejor tengo pensado lo mismo. Para cuando estás en un este de juicios y de... Me lo has quitado la boca, sí. Iba a ir a ello, sí. Porque hay un término que es como... Being at the mercy of the court, ¿no? Being at the mercy of the court. Es como estar a la merced de la corte o del juzgado. O sea, no se utiliza mucho. Se puede decir, a lo mejor... Lo veo más en el inglés americano, pero creo que los británicos también lo utilizan. Pero es... Sí. Quiere incluso pedir piedad al juez cuando tiene que decidir una... Sí, ¿qué sí plead va? For mercy, por ejemplo, suplicar piedad. Aunque, bueno, esto no conozco íntimamente el sistema americano y el inglés. Yo sí que tengo conocimiento porque, bueno, estudié Derecho. Sí, aquí estoy parlando. Pero dentro de lo que cabe, por ejemplo, en el sistema judicial español, el juez está obligado a aplicar... Tiene cierto criterio, pero siempre dentro de un margen. Creo entonces, que ahí, es... o sea, bajo mi gran conocimiento de series de abogados, creo que ahí sí que pueden... Los jueces como que sí tienen más mano y pueden decidir... Me suena que sí. En el sistema americano he visto muchas veces que el juez incluso pone penas un poco ortodoxas, pero como no he estudiado al respecto de ello... Sí. No me atrevería a opinar mucho sobre ello, pero sí que es verdad que creo que tienen un mayor margen. Ahí un juez tiene más libertad de acción. Pero espera, me estáis olvidando lo más importante, de los católicos. Porque los católicos es una palabra que se utiliza un montón. Es decir, en la mayoría de las canciones, mercy está totalmente incluido. Vale, ahí me pillas un poco, ¿vale? Ya, canciones católicas que se llaman en misa, no... Yo soy totalmente ateo, pero para los ingleses creyentes es verdad que hay un montón de canciones que se llaman mercy. O sea, el alabaré en inglés. Sí, va un poco así, porque a veces luego tienes también el mercy me o algo así, pero eso es como muy del sur de Estados Unidos, ¿no? Que está el señor ahí con su té, su abanico, oh, mercy me, mercy. No sé cómo se hace el acento sureño, no me sale. Pero sí, es una terminología un poco más del sur, que ellos también tienen un poco su terminología un poco más propia, que está bastante bien, es un buen apunte, pero no lo vas a ver mucho a no ser que viajes al sur de Estados Unidos, que oye, hay sitios muy interesantes del sur de Estados Unidos. Yo no he estado en el sur de Estados Unidos, más abajo de Texas no he estado. O sea, claro, mira, esa es una duda. ¿Florida sería sur de Estados Unidos o no? Florida, a ver. Porque es lo que está claro. Sur. Florida es como si Europa mira por encima del hombro a veces a los americanos, ¿vale?
Florida sería el estado por el que mira o sea, el resto de estados miran por encima del hombro a Florida. Porque hay mucho... Es muy estrambótica. He leído muchas cosas muy graciosas de ¿cómo se dice, Juan? Perdón, cáspita. No me sale la palabra ahora. De noticias, ¿no? De noticias sí. De Florida, por ejemplo. Hombre se despierta con un caimán comiéndole la pierna y le pega un disparo con la escopeta que tenía en su mesilla de noche. Sí. Cosas muy de Florida, just Florida things. Sí. Entonces, Florida, no he estado, pero ojo, porque luego también tienen, no sé si es el único estado, esto es como un dato curioso, pero es el único, no sé si el estado, el único de los muy pocos que tienen una legalidad respecto a lo que llaman stand your ground, que es respecto a defensa personal con armas, que es... Texas lo tiene. Texas, por ejemplo. Alaska lo tiene. Alaska, por ejemplo... Si yo ahora mismo estoy hablando contigo y yo me sentí amenazado por tu movimiento de mano y yo llevo aquí un revólver del 44, puedo pegarte un tiro porque ante la corte puedo argumentar que me sentía amenazado por tu movimiento de mano. Sí. En Alaska, por ejemplo, yo tengo familia en Alaska y es ilegal salir a partir de no sé qué hora de la tarde sin un rifle, por si trate con oso. Entonces, por tu seguridad, igual que aquí es obligatorio llevar cinturón, pues es obligatorio ir armado a partir de no sé qué hora de la tarde, por tu seguridad, por si tiene un oso que lo puedas matar. Mira, eso no lo sabía, eso es una anécdota curiosa, por lo menos aquí un pequeño arco iris, cada día se aprende algo nuevo. Depende del oso. Depende del oso. Ese claro. Lo dije una vez. Hay dos tipos de oso. Uno que te tienes que hacer el muerto y otro que tienes que gritarle. Pero el muerto es escogida rápida, es McDonald's. Pero es que hay uno. Hay el oso grizzly y el oso no sé cuál. Sí, el black bear, que es como más manso, y luego el grizzly, que es como la bestia parda. Entonces, si el grizzly, o sea, el uno o al otro, hay uno que si le enfrenta y dices, ¿qué? Pues voy a por ti. Claro, que te pones chulo, pues yo me pongo más chulo. Es como el kinky de after a las 4 de la mañana que está en la 14ª copa y no sabe dónde está, ¿no? Otro día tenemos que hablar de una cosa, me voy a acordar, que es que Wolverine no es lobezno. Wolverine en español, como se llama el animal, es glotón. Glotón. Y es el animal, es una brutalidad, y un día podemos hablar de glotón. O sea que las películas de Lobezno realmente se tendrían que haber llamado glotón. Sí. Sí, pues esto lo encontré el otro día. Y es hombre, Wolverine, es un animal que se llama Wolverine, y es como un oso, pero que mata... Pequeñito. Sí, mata a ciervos y a bisontes él solo. Es una locura. Sí, porque algo he leído al respecto, que tiene como una piel muy gruesa, y generalmente es difícil matarle del disparo, incluso con un rifle de caza. Y por eso llamaron Wolverine al personaje, al superhéroe. Ojo, pues muy buen trabajo el marketing aquí en España, porque en vez de llamarlo glotón, lo llamaron Lobezno y hicieron muy bien, ¿eh? Ojo, sí, sí. Chapó para ellos. Sí, glotón, bueno, hay como más formas, pero la más divertida era glotón. Era glotón, no sé qué, no sé cuánto. Es muy, muy divertido. Traducir refranes es un poco complicado. Hay algunos que son similares, ¿vale? Y otros que para nada. Por ejemplo, la que me dijiste de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Hay un refrán más o menos en inglés, pero no es exactamente palo, astilla. No sé si... Sería, por ejemplo, the apple doesn't fall far from the tree. La manzana no cae muy lejos del árbol. Qué filosófico, ¿no? Mucho más. Nosotros somos como más directos, ¿no? Más al grano. Sí, me parece genial. Mira, este es fácil de traducir porque es prácticamente lo mismo en español. Curiosity killed the cat. ¿Qué puede ser? No lo sé. Contando, la curiosidad mató al gato. ¿En serio? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo hubiera dicho? Pero sí, este me gusta bastante porque se utiliza mucho y... Mira, este, bueno, me gusta porque además es fácil de traducir. Y una cosa muy curiosa de este, que lo descubrí hace poco, es que el refrán no termina ahí. No, el refrán es el refrán completo, porque hay muchos refranes que están recortados, pues imagino por cuestiones de moralidad, de conformismo, no sé qué. Por ejemplo, este, que es Curiosity killed the cat, es como no seas demasiado curioso, obedece, tal, pórtate bien. Pero después viene But the satisfaction revived it. Ya es nivel más avanzado. Pero la satisfacción lo revivió. Uno que está muy bien también,
que he visto por aquí. All roads lead to Rome. Vamos a ver si la gente sabe este. Rome es un nombre propio. Vamos a dar una pista. Rome es un nombre propio. Podría ser Roma y quizá eso ya te dé la pista. Y luego road, por ejemplo. ¿Cuál sería la traducción? La traducción, esta también me gusta porque es bastante traducible al español también, que es todos los caminos llevan a Roma. Fíjate. Love laughs at locksmiths. Pues fíjate que este no me suena. Sí, mira. Es este de aquí. Love laughs at locksmiths. Que la traducción sería algo así como... Es que la traducción literal de cómo traduciría yo esto sería como el amor se ríe de los cerrajeros. No sé qué tienen en contra de los cerrajeros, por eso. Ah, pero fíjate la traducción. ¿Será algo que puede ser, ¿no? El amor no respeta a la ley. Y obedece a rey. No, obedece a rey. Ah, o sea que eso va así como el amor está por encima de todo. Sí, a ver, me gusta el mensaje, ¿no? Es muy de peli romanticona de esta, es que, de Antena 3 por la tarde, de echarse la siesta. Pero me gusta el mensaje, pero me he quedado como... No lo he visto en mi vida, o creo que no lo he visto en mi vida. Voy a aprender yo también con vosotros, ya aprendemos todos juntos. Aprender con vosotros. Pues mira, por ejemplo, este no tiene una traducción exacta, por lo menos que yo sepa en español, ¿no? Esta de más rima, está muy bien. An apple a day keeps the doctor away. Repito. An apple a day keeps the doctor away. O sea, la traducción... ¿Cuál sería? La traducción literal de esto sería como una manzana al día mantiene al doctor alejado, básicamente. Sí, en español era algo así, como una manzana al día mantiene no sé qué alegría. Ah, pero esto es como tres de cada cuatro dentistas recomiendan. Sí, algo así. El lobby de las manzanas. Pues en español había uno que era una manzana al día mantiene no sé qué alegría. Mantiene la alegría, no sé. Lo inventamos. Venga, vamos a hacer aquí, vamos todos al registro de la propiedad y lo registramos. Ah, mira, este también está muy bien, es verdad, no me había fijado en él. A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. Ahí con bird, con la palabra pájaro, quizá. Pero también puede ser un nombre propio, ¿verdad? Bueno, lo que traduciría literalmente sería como un pájaro en mano tiene el mismo valor que dos en el arbusto, por así traducir. Pero básicamente, no me sale pájaro en mano, más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso es, gracias, que no me salía. Estoy en el inglés ahora. Este también está bastante bien porque es traducible. Entonces, bastante bien este. No equivalente a cuando el grajo vuela abajo. Por ejemplo, este que tiene... No es traducible, pero sí tiene un equivalente en español, que está muy bien. Yo lo uso a veces. The early bird catches the worm, ¿no? Sería, the early bird catches the worm. Como siempre, un momentito. Si la sabes, no la digas, que ya te veo venir. Solo sé que no sé nada, como decía Sócrates. A quien a madruga Dios ayuda, ¿no? La traducción de esto, literal, sería más o menos como el primer pájaro del día caza al gusano, que viene a ser a quien a madruga Dios ayuda, que es la clásica de toda la vida, ¿no? Esta está bastante bien, porque estas son bastante traducibles, tienen equivalencia con el español, entonces estas están muy bien para ayudar a priori a conocerlas bien. Aquí yo. El robo a un ladrón tiene 100 años de plazo. Ah, sí, sí. Pero fíjate que esta me suena, pero no la he visto mucho, ¿eh? It's no crime to steal from a thief. Repito. It's no crime to steal from a thief. Bueno, aquí no tenemos que esperar porque ya nos lo ha dicho en español nuestro querido amigo Boceno. Bueno, pues quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Esta es interesante porque me suena haberla visto, pero no se usa tanto. Me parece. Hay muchos en común, por ejemplo. Yo tengo otro aquí que me gusta, que es lo que lo he buscado, que es, no sé si lo conocéis, que es por la noche todos los gatos son pardos. ¿No suena ese refrán? Es como bastante popular. O sea, yo sí lo escuché en español, pero no sé cómo se dice en inglés. En inglés hay una traducción casi literal, que es All cats are grey in the dark. Vale, sí, es buena y me suena ligeramente. No te sé decir exactamente si la he visto, pero me parece muy apta.
Ah, en Friends. En Friends, puede ser que me haya... Esa gran serie que a muchos ha enseñado inglés. Sí, a mí me ha enseñado. Y David Mathieu también ha hecho mucho. A ver, yo uno que se me ha ocurrido, cuando has dicho perros, es uno que dice... It's raining cats and dogs. ¿No? It's raining cats and dogs. No tiene una traducción exacta al inglés, ¿vale? Es como decir que... Es una forma de decir que está lloviendo muchísimo. Está lloviendo a raudales, por ejemplo. No sé si tenemos algún refrán para cuando está lloviendo mucho. Lloviendo a raudales, ¿no? Por ejemplo. Sí, o a cántaros. Sí, a cántaros, por ejemplo. Esa también está muy bien y se usa mucho. Esa sí que se usa bastante. It's raining cats and dogs. Es una manera de decir... Bueno, pues nuestro querido amigo Voz en Off nos ha dicho que pasemos a la siguiente sección y ya llevamos un ratito con refranes. Venga, vamos con la primera, ¿vale? The course doesn't start until June, so there's still time to... ¿Listos? So there's still time to chicken out. To chicken out. Como... ¿Qué significa de toda la frase también? Sí, vale, perfecto. Sí, el curso no empieza hasta junio, así que aún tenéis tiempo, o aún hay tiempo, de... Claro, a ver, aquí de agallinarse realmente no... Pero sería de acobardarse, de ser un gallina, por así decir. Chicken out es como ser un gallina, ¿no? Acobardarse. Esto puede ser como en la película de los años futuros, que Doc le decía a Sí, le llamaba chicken, por ejemplo, de gallina. Que, pero lo hacía como verbo, creo, o lo hacía como expresión. No me acuerdo exactamente, pero mira, es muy curioso porque mi camiseta de hoy... ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Pues sí. Deberías saberlo. Sí, pero sí que me acuerdo que tenía el problema, pero no me acuerdo exactamente porque hace mucho que no la vi. Pero sí, va por ahí, es como... muchas veces también es como un don't chicken out, cuando intentas presionar a alguien para que se apunte a algo, es en plan, venga, no seas un gallina. ¿Eh? No seas un gallina. Exacto, eso es. No seas un gallina, por ejemplo. Vamos con la siguiente. Esta me parece muy curiosa porque o no la he visto nunca o la he visto tampoco que no me acuerdo. Así que, vamos allá. These young people at school to get the best grades. Beaver away, beaver away. Entonces, esta es curiosa porque creo que la he aprendido hoy, o sea que de nuevo aprendo con vosotros hoy. es trabajar duro en algo, como los castores que siempre están construyendo claro, sus diques. De hecho, te iba a decir, es que la palabra es castor, ¿no? Claro, sí. Entonces, la frase básicamente beaver sería. Beaver sería castor. Beaver es castor, sí. Entonces, beaver away sería como trabajar duro en algo, castorear. Por decir algo, ¿no? Pero creo que esa palabra no es que me acabo de inventar. Pero es como trabajar duro en hacer algo, ¿no? Por ejemplo, la frase en este caso, traduciendo en contexto, sería estos jóvenes trabajan duro en el colegio para conseguir las mejores notas. Sería esa la frase. Yo lo vuelvo a repetir, ¿vale? Pero incluso es malo que te corrija. ¿Sí? Es bueno que sería, o sea, tú no vienes a estar bien. Vale, no lo sé, ni lo entiendo. Pero te conté uno. Me lo saqué en Nueva York. Qué guay. Sí. When you eat your breakfast as fast as possible in order to get to school on time, you can say that you breakfast. Respuesta es that you wolf down your breakfast. Muy bien, sí, esta me gusta mucho porque, aparte que me encantan los lobos, yo soy muy de comer con ansia cuando tengo hambre. Ya no puedo superar lo de Wolverine de antes. soy muy Wolverine, sí, muy glotón. Sí, sí, poca broma. Yo cuando hago mi cheat meal de la semana me como una familia entera yo solo. Sí, muy bien. Come como ocho. Vale, el siguiente, ¿vale? Este es muy interesante. ¿Cómo sería la traducción de...? Ah, claro, sí. Vamos con la traducción. Este sería... Bueno, la que es de tuya, de paso. Es tu momento estrella. ¿Momento estrella? Sin estrés, ¿eh? Tranquila. Sin estrés. Bueno, es
comer muy rápido, ¿no? Eat very quickly. Sí, los que tenéis perros seguramente, que los que les dais tres comidas al día, que cuando yo tenía perro siempre le dejaba el pulpo lleno, pero se supone que lo bueno para ellos es darle tres veces la comida. Cuando se lo dais, imagino que los que tenéis perro, pues sabréis que se lo ponen a comer con ansias enterito y se lo limpian. Pero te lo estás inventando, esto es verdad. Yo lo digo como un simi. Ah, vale, yo estaba flipando. Como un lobo, claro. En plan, ¿cómo sabes? No, pero... sí. Claro. No, solo hago que es diferente. Claro, bueno, ojo. Sí. Ojo. O sea, los lobos suelen comer como con mucha ansia. Mira, esta, os voy a dar una pista para los que sois fans de la serie BoJack Horseman. Seguramente ya la conoceréis, ¿vale? Era la frase estrella del personaje del prota. Vale, vamos allá. The teacher gave him a pass, but told him not to in class. Horse around. Que era la frase esa estrella de los que habéis visto ya forma en inglés, que era just horsing around. Clásica sitcom ochentera que nunca existió, pero... ¿Qué significaría? Es como jugar de una manera muy revoltosa, ¿no? Como cuando veis a los niños jugar que están chillando, gritando y haciendo ruido generalmente y te hacen dar cuenta que prefieres tener un perro a un niño. En mi caso, no hablo por los demás. No me pasa siempre. Es como jugar de una manera muy, muy ruidosa, muy alocada. Con un componente a lo mejor un poco bruto. Como un elefante en una cacharrería. Eso es, exacto, muy bien dicho, Bofenov. Pues si quieres vamos con la siguiente. Con la siguiente, vale. Most people at their Thanksgiving dinner. Pig out. Sí. Estoy súper insegura de decirlo. Bueno, tranquila, es muy común. El out suele ser más como una out. Pig out. Bueno, más una out que una out, perdón. Out. ¿Vale? Porque out es muy como de escoceses, ¿no? No sé si alguna vez habéis escuchado a alguien hablar escocés, pero es como, ¡oh! ¡This is out! ¡En out of my element! No sé. Parecidos lamentables de idiomas con Alberto. Vale. Pero de hecho en británico sería, o sea, ese out no sería tan abierto, ¿no? Sería como más cerrado. Sí, el británico no lo voy a intentar porque sí, no me sale. Sí, tampoco lo voy a intentar, pero... Algunos británicos que nos estén viendo, por favor, mandadnos un sample de audio. Y lo ponemos aquí. Vale, pues eso significa comer mucho, muchísimo. Sí, como un cerdo, básicamente. Un cerdito. Yo que he celebrado Acción de Gracias con mi familia en Estados Unidos. ¿Cómo es? Es increíble. O sea, ¿en serio? No. Esa anécdota la vamos a guardar para otro libro. No la vamos a contar. Vale, vamos con la siguiente, que esta me gusta bastante. Bueno, todas me gustan mucho porque son muy buenas estas. Quitando a lo mejor Viver Away, que no me gusta mucho porque es muy... Don't hear. It's dangerous. Monkey around. ¿Vale? Este es muy similar al que acabamos de decir hace poco, que es horse around, que esto es como hacer también cosas de una manera un poco seria, ¿no? Que es como perder el tiempo, comportarse de una manera un poco tonta, de una manera un poco molesta, a lo mejor, ¿sabes? Sería eso. Vale. Monkey around, generalmente monkey around y horse around yo los veo como muy similares, suelen utilizarse intercambiablemente. Veo que se utiliza más horse around, y me gusta más por Salón, pero porque lo conozco más. Okay. Pero ambos son válidos, o sea, son perfectamente válidos tanto uno como otro. Entonces, el que más os guste. Vamos con el siguiente. As soon as I get paid, I will some money so I can buy a car in the future. Esto es muy interesante, ¿vale? Yo aquí la frase, de hecho, es perfectamente válida también decir as soon as I get paid, I will squirrel away some money so I can buy a car in the future. Puede ir junto. No hace falta decir I will squirrel some money away. ¿Y por qué aquí podemos poner eso? Es algo que iba a decir, ambas son válidas. Es decir, yo por preferencia lo utilizaría junto, pero cada uno, pues se ve que la persona que ha hecho esta frase, que también es correcto, lo ha preferido de esta manera.
¿Quién será esa persona? Vale, es como básicamente lo que hacen las ardillas, no tiene una traducción en sí, es como esconder, apartar, para un día de una emergencia. O sea, como hormiguita. Sí, eso es, muy bien dicho, es como una hormiguita, claro, el cuento de la hormiga y la cigarra. Sí, es como una especie de ahorro, hormiguear, hacer la hormiguita, meter en el bote, todos tenemos el clásico bote. Y esta está muy bien, esta me gusta mucho, este también lo uso a menudo. Y bueno, vamos con la siguiente, que está muy interesante, esta me gusta, es que siempre digo que me gusta, pero es que son todas muy buenas, lo siento. La siguiente es: they were accused of encouraging children to their parents. To rat on their parents. Estos los que hayáis visto alguna serie en versión original que tenga que ver con cárceles y demás, es como ser un rata, un chivato. Muchas veces dicen the rat, we have a rat, ¿no? Los que hayáis visto Los Soprano en inglés siempre hablan de si tienen un roedor entre ellos, ¿no? En español creo que se dice sapo. ¿Un sapo? Un sapo es un chivato. Pues fíjate. Sí, porque es como dar a entender que eres un rata, un tío que no es de fiar, y ratón es como chivarse. I know his name, but I haven't managed to where he lives. Muy bien, sí. Ferret something out. Eso. ¿Y significaría? Y significa encontrar información o darle o encontrar algo a alguien. Pues, algo de alguien, sí, de algo o alguien. Sí. Buscando en muchos sitios. Como una búsqueda frenética. Sí. Que los ferret en español sería hurón, que es los hurones los que tengáis, yo los he visto, son muy monos, me encantan. Son como muy, muy frenéticos, además generalmente recomiendan tener dos para que se puedan entretener ellos porque son criaturas muy, muy sociales. Entonces como que son muy nerviosillos y es como de buscar tan nerviosamente hasta encontrar la información, ¿sabes? Esa pues otra más que aprendimos hoy. Pues sí. Bueno, pues en esta sección, ¿no?, vamos a probar un poquito un listening, ¿vale? Voy a empezar en inglés y os lo voy a traducir después un momentito al español, ¿vale? Vamos allá. The happiest animal in the world. El animal más feliz del mundo. What would you tell me if I told you that there is an animal that is considered the happiest in the world? ¿Qué me dirías si te digo que hay un animal que es considerado el más feliz del mundo? No, I'm not joking. In fact, in 2013, it was declared by the Huffington Post as the happiest animal in the world. La traducción al español sería, y no, no estoy de broma. De hecho, en el año 2013 fue declarado por el Huffington Post como el animal más feliz del mundo. And you will ask, what animal is it? A dog? A bear? A koala eating eucalyptus? Y os preguntaréis, ¿qué animal es? ¿Un perro? ¿Un oso? ¿Un koala comiendo eucaliptus? No, it's the quokka. No, es el quokka. This marsupial, which measures around 40 centimeters long, more or less the length of a raccoon or a cat, can be found in some small islands of Occidental Australia, being the island of Rottnest one of them. And what makes them so special, you'll ask. Este marsupial, que mide unos 40 centímetros de longitud, o para que nos entendamos, la longitud de un mapache o un gato, lo podemos encontrar en algunas pequeñas islas de Australia Occidental, siendo una de las más conocidas la isla de Rottnest. ¿Y qué los hace tan especiales?, me preguntaréis. Due to the form of their snout, it seems they're always smiling. Pues para empezar, debido a la forma de su hocico, parece que siempre esté sonriendo. Also, these animals are very social, friendly and curious. Además, estos animales son muy sociables, amigables y curiosos. In fact, it's not strange for them to approach and smile at tourists while they eat leaves. De hecho, no es raro que se acerquen y sonrían a los turistas mientras comen hojas. Thanks to these qualities, celebrities like Shawn Mendes or Chris Hemsworth have taken selfies with this adorable animal. Gracias a estas cualidades, famosos como Shawn Mendes o Chris Hemsworth se han hecho una selfie con este adorable animal. I would also smile if I was taking a selfie with these people. Que a ver, yo también sonreiría si me hiciese una selfie con esta gente. Nonetheless,
The polka hasn't always had such a good reputation. And why is that, you'll ask? Sin embargo, el polka no siempre ha tenido tan buena fama. ¿Y cómo es eso?, me preguntaréis. Well, for starters, at the end of the 17th century, they were considered rats. Pues para empezar, a finales del siglo XVII se los consideraban ratas. In fact, the name of Rottnest Island, remember this is one of the islands where they are found, is called like this because of the polkas. De hecho, el nombre de Rottnest Island, recordad que es una de las islas donde podemos encontrar los polkas, se llamó así por los polkas. In fact, the Dutch captain that was exploring this island, Willem de Vlaming, confused them with giant rats. So they called the island Ratnest. De hecho, el capitán holandés que estuvo explorando la isla, Willem de Vlaming, los confundió con ratas gigantes, así que llamó a la isla Nido de Ratas. If you want to know more information about quokkas, you can find a link in the description of the video. Si queréis saber más información sobre los quokkas, podéis encontrar un link en la descripción del video. Pasamos a la siguiente sección, que en este caso es dudas relámpago. ¿Estás preparado para consulta? Vamos allá con tus dudas. Vale, a ver. Venga. ¿Cuáles son? O sea, nos pregunta un usuario de Instagram cuáles son las diferencias entre beach, que está en inglés, y beach, que es clave, ¿vale? ¿Cómo quiere decir? Vale, en medio de una conversación, ¿cómo no podemos cagarla? Para, o sea, yo estoy hablando y te estoy diciendo, hola, es que me gustaría ir mucho a la playa contigo, ¿sabes? Vale, bueno, a ver, en este caso no hay mucho error. Cuando me hacen este tipo de preguntas, yo siempre suelo responder que es sobre todo por el contexto. ¿Entiendes? Si tú estás hablando de me gustaría irme de viaje contigo a la playa, se va a entender, ¿no? O sea, me gustaría ir de viaje contigo a la playa, no es me gustaría ir de viaje contigo a la señorita de la noche. Pero generalmente, además, suele utilizarse más como un insulto. Imagínate que digo, I like a good beach. Vale, esa está muy bien. esa está muy bien. ¿Ahí cómo lo descubrirías? Sinceramente es muy difícil, de nuevo, es contexto, ¿vale? Ahí, ¿cómo podría pronunciar? ¿Hay alguna diferencia entre beach? Sí, y beach? A ver, también la pronunciación es un poco sutil, ¿vale? La playa sería beach, ¿vale? Como más beach, ¿vale? Y la otra es como más cortante, más directa, beach. Más beach. O sea, más como que casi escupiéndolo, beach. También el tono. Claro. Bueno, a ver, yo le he puesto el tono ahí, ¿no? Me he puesto ahí en mentalidad de, vale, la motivación de tu personaje es decir, bitch. Vale. Pero sí, generalmente es como más, casi uno es escupido. Más corto y otro sí, sería más largo. Uno es más cortante y bueno, y como la playa es más chill out, pues bitch. Beach. Más relax, beach, por ejemplo. Es una buena manera de intentar ahí discernirlo si el contexto no ayuda. Claro, sí, en el contexto, claro, sí, es totalmente. Y luego igual incluso te equivocas y no estás hablando de la playa, pero bueno, sí, si cada uno más es como es. O sea, ¿se te ocurren algunas situaciones parecidas a esta? En plan así... Sí, por ejemplo, con talón, ¿no? Que es heel. Ajá. Y heel, ¿vale? Bueno, en este caso también es un poco tema de pronunciación, ¿no? Heel es como más tal y heel, ¿vale? Que es, tiene, pero es, como has podido ver, es súper sutil la diferencia. De nuevo, yo iría por contexto, ¿no? Generalmente es difícil confundir talón con curar. Sí. Pero es lo que te he dicho, ¿no? Sobre todo la pronunciación, cuando tú dices talón, es como más heel, ¿vale? Por intentar forzar la pronunciación, generalmente van a decir heel y curar es heel, que es como más abierto, más efusivo, como un golpe de aire casi, lo que tienes ahí. Heel. Heel. Por ejemplo. Vale. Lista para ir al mundo de la podología y de la curación. Ya estoy. Vale, nos pregunta otro usuario, uh-huh. ¿Cómo se dice tomar el pelo? Claro, esto vale. Puede ser como lo que hemos hablado antes, ¿no? De las traducciones literales. Pues, claro, sí, que no tiene una traducción exacta, sí. Mocking me podría ser. Bueno, eso creo que es más burlarse. Es burlarse, sí. No, sí. La que yo utilizaría más, que no es una traducción exacta. Si tuviera que hacer esta traducción, por ejemplo, en un texto o lo que fuese, yo utilizaría más Are you messing with me? Sí. ¿Estás bromeando conmigo? Uh-huh. ¿Me estás tomando el pelo? Porque una tomadura de pelo, ¿sí? ¿Quieren? Are you kidding me? Uh-huh. Bueno, Are you kidding me es más como... Es como retórica, ¿no? Sí, Are you kidding me? Como en muchas series, por ejemplo... Bueno, sí, cuando no quieren decir palabrotas, por ejemplo, que alguien se le fastidia el coche
creo que alguna vez habrá pasado en Friends que intentan mantenerse alejados de las palabras, tirar algo en plan, sí, ¿Are you kidding me? Algo así, ¿no? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás vacilando? Pero es como retórico, no va a nadie en concreto. O también, por ejemplo, te estoy tomando el pelo, ¿no? I'm messing with you. Uh-huh. Sí, podrías intentar decir I'm kidding, pero I'm kidding es más estoy bromeando, más que tomándote el pelo. Vale. ¿Vale? Vale. Y ya un poco por ahí. Entonces, messing, to mess with someone, messing with you, por ejemplo. La siguiente es una doble pregunta, y yo creo que va un poco como en la misma tónica, que es, ¿cómo sería la expresión en inglés dar en el clavo? Que yo creo que se traduce como acertar, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y meter el dedo en la llaga. Vale. La primera sí que tiene una traducción bastante similar, que si no me equivoco es to hit the nail on the head. Guay. Golpear el clavo en la cabeza del clavo, no en la cabeza de la que no estamos en la frenología de 1905, esto no es una lobotomía, ¿vale? El término, ¿vale? Sería to hit the nail on the head, es como cuando estás con el martillo, vas a golpear, le das justo en la cabeza al clavo. Vale. La segunda, meter el dedo en la llaga, lo estaba meditando según te estaba diciendo esta. Claro, la que se me ocurre así a priori no es tanto meter el dedo en la llaga, ¿no? Sería, a lo mejor, por ejemplo, to add insult to injury, que si tuviese que traducirlo muy pobremente, muy literalmente, sería como añadir insulto a la herida, pero no es eso, es como agravar la herida, ¿no? Como meter el dedo en la llaga. Yo diría eso, to add insult to injury. También, por ejemplo, otra que podrías utilizar, que igual no es tan apta, pero que también está bastante bien y para que tengamos otra por saber, ¿no? To kick someone when they're down, como golpear a alguien cuando ya está en el suelo, ¿no? Patear a alguien que ya está cao, que ya está en el suelo. Por ejemplo, yo utilizaría estas dos, como meter el dedo en la llaga. Entonces sería to add insult to injury, ¿vale? Esta sería la primera, que creo que es la más apropiada, porque estamos hablando un poco ya de heridas y demás. Y luego la otra, que es por poner una más, que me parece curiosa a mí y me gusta. To kick someone when they are down. O, si lo queremos hacer con apóstrofe, to kick someone when they're down. Vale, y la última, que es que, ¿qué quiere decir la expresión kick off? Vale, esta es interesante. Si no me equivoco, y probablemente me equivoque porque no soy perfecto ni mucho menos, y porque me conozcáis lo sabéis perfectamente. Kick off, si no me equivoco, claro, en el fútbol americano, que los americanos lo llaman fútbol, pero es fútbol americano, porque el fútbol creo que existió antes que el fútbol americano, pero es una gente. Ellos se llama soccer, por cierto. Sí, pero curioso. No es fútbol. Yo creo que viene un poco, me parece, de... En el fútbol americano, cuando dan el primer golpe, que es el kickoff, ¿no? Uh-huh. Creo que se llama así, que es como empezar, ¿no? Empezar. Pero muchas veces se dice, well, to kick off this meeting, para dar pie, para empezar con esta reunión, me gustaría tocar el tema de ta ta ta, ¿no? Entonces, to kick off this meeting, I would like to speak about ta 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 ta, ¿no? Entonces, la traducción más similar que yo utilizaría sería como para dar comienzo, para empezar, iría por ahí el término kick off. Yo estoy muy contento, yo creo que ha salido muy chulo, yo creo que estoy muy feliz y creo que es algo nuevo que vamos a hacer. Decidnos qué os parece, qué secciones os gustan más, qué secciones os gustan menos, si queréis que yo esté arrodillado, que no. Así que la semana que viene seguramente nos veamos con más, con mejor, eso decía alguien. Con más, con mejor. Sí, ¿estamos grabando o estamos haciendo una idea? Más pero nunca mejor, ¿no? ¿Esa era la frase? No sé, con más, con mejor. Ah, no sé quién decía. Con más pero no mejor porque sería imposible. Eso lo dice alguien, no sé quién lo dice. Bueno, que nos vemos la semana que viene. Anda, que os esperen. Anda, iros a vuestra casa. ¡Hala!